Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Hello, hello, everybody. What's your day? Hello, good night. Hello, Yvette. Good evening, right? Good Sí, es cierto, night, ¿verdad? good evening. Ya para dormir es good night. Yeah, así es, Yvette. But don't worry, this is the process, okay? Hello, everybody. How was your day today? Tell us something about yourself, guys. Hello, Oscar. Welcome to this session, right? Jens, Jansi, Urrutia, welcome to this class too, right? Alexa, welcome and good evening, guys. Good evening, everybody. Ana Luisa, Nancy, okay. Hola, ¿me confirma si me escucha, por favor? Sí, Nancy, la escucho Okay, perfectamente. gracias. You're welcome. Hello, Juan. How was your day? Welcome to this class. I don't know what happened with the Good internet evening, teacher. connection. Good evening, guys. Hi. You know what happened with these guys? Okay. Good evening, guys. Good evening, everybody. How was your day, guys? I'm very tired. Tired, okay. Yeah. Okay, but we are going to make this session more interactive in order to get away the stress, right? I know that is difficult, right?
Y sé que es difícil, ¿verdad? Venir de un día largo, a veces cansado de venir a la clase, pero vamos a hacer todo lo posible para estar interactuando y poder, pues, tener una clase más interactiva para que usted, pues, se le vaya el estrés. Pero ahorita también podemos interactuar, platicar cómo le fue su día, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recuerden que no solamente es clase, sino que más que todo también conocernos y estar cómodos en el ambiente, ¿verdad? Para poder tener un mejor aprendizaje. ¿Ok? Okay, how was your day, Ana Luisa? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Tighter? So-so? Interesting, right? Excellent? Fine? Excelente? Bien? Fine? Good? How was your day? So-so. So-so, no, but we are going to try to change that, okay? So we are going to talk about something that get away that impressions of your day today, right? Hey, hello, everybody. Hello, Yvette. How was your day? How was your day, Yvette? Are you there? Oscar, how was your day, guys? Tell me something. Tell us something, okay? About your day. Okay, perfect. So we are going to wait some minutes more. It's 8:01, and we have to start the class. We have to start the class right now. So for a while the others are connecting, we are going to start with the list attendance, right? Remember that you are going to say present, or you can say I'm here, teacher, okay? Whatever you want to use is okay, okay? When you hear your name, you can say here, or you can say present. It's clear? Yes? Sí. Recuerden que para cuando les pase lista y voy con su nombre, se puede decir I'm here, o puede decir present teacher, whatever you want. Lo que usted quiera decir, las dos formas son válidas para mí, ¿ok? Ok, so we're going to pass the list. No, faltan unos minutitos todavía para pasar la lista. Recuerden que tenemos que pasarla a las 8:15 máximo, ¿right? Si a mí se me olvida, pues dígame, teacher, mire, necesitamos pasar la lista, ¿ok? Because I forgot the things right now, right? You know, that's happened, right? Vaya, para mientras se conectan los otros chicos, vamos a hacer una review acerca de la clase de ayer. Yo tengo una cuestión de que a mí siempre me pasa, que a mí se me olvida todo, ¿ok? So, this is your job, you have to remember to me what we were discussing yesterday, ¿ok? Something that you remember about the class, something about the rules, something about the vocabulary words that you remember is good for me, ¿ok? Because it let me remember what we were discussing yesterday, okay? Because I forgot the things, so I'm bothered. That's right. So it's your job that you have to remember each class since right now, right? Right? Okay, bye. So, a mí se me olvidan las cosas. Yo tengo eso que por Dios ya estoy mayor, ¿verdad? Se me olvidan las cosas. Entonces yo necesito que ustedes me recuerden qué vimos ahí. Puede ser acerca de vocabulario, puede ser acerca de las reglas gramaticales, puede ser acerca de alguna cosa en específico que usted le llamó la atención y agregamos a la clase y a la retroalimentación del día de hoy, ¿verdad? Okay, bye. It's your turn, guys. You had to remember what we were discussing yesterday. Ajá, a ver, digan. Volunteers, please. Yesterday we were talking about personal pronouns. Okay, we will remember personal pronouns. Okay, and what are those personal pronouns, Irwin? For example, we were practice with I, you, he, he, she, it is. Exactly. We were we and they. Okay, perfect, Erin. Thank you. Estuvimos recordando los personal pronouns. ¿Y cuáles eran los personal pronouns? Como nuestro compañerito lo dijo, es I, you, he, she, it, you, we, and they. Okay. And remember, what were the kind of person that exists when we are talking about personal pronouns? A ver,
¿Cuáles son las tres personitas? ¿Ah? Listo. Vamos a definirlas en los personal pronouns, en dónde vamos a ubicar cada uno de ellos. A ver quién se acuerda. Volunteers, don't be afraid, okay? Don't be afraid, no tengan miedo, aquí estamos para aprender. Y todo lo vamos a ir agregando, ¿verdad? Hasta llegar al propósito que es aprender, ¿verdad? Okay? Practice is all what that we need, okay? La práctica es todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Okay? Vaya, ajá. El pronombre I es first, second, or third person for you guys. First person, okay, because we are talking about ourselves, okay, porque estamos hablando acerca de nosotros, muy bien, nosotros mismos, entonces son primera persona, okay, you, we, and there are second or third person, guys, second person, because we are talking about other people, right, that we are maybe having a conversation, so that means you are a second person, as the same as we, and this as the same as there, right? Okay, and what about the third person? What about the personal pronoun that belongs to third person? Third person is she, he, and it. And it, okay, perfect. Thank you, okay. Ajá, vaya, en eso estamos súper bien. Ahora bien, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be que estuvimos estudiando ayer? Is, okay, perfecto. ¿Y con cuáles personas vamos a utilizar las diferentes formas del verbo to be? A ver qué me dice. First person with am. Okay, we use am. Okay, perfect. Thank you, second, Nancy. Okay. Do it. Continue. Second person with are. Okay. No. Yes, of course. Okay. Sí, así es, Nancy. Está no cierto. Third person. Okay. With is. Okay, perfect. And what are they? He, she, and it, right? Okay. Thank you, Nancy. Excellent participation. And what about the vocabulary words that we were talking yesterday? Remember me, but I would like everybody to participate, okay? I need other volunteers, okay? Kenya, what do you remember about yesterday? ¿Qué recuerdas acerca de lo que estuvimos viendo ayer? La verdad, muy poco me acuerdo, le soy sincera. No se preocupe, Kenia, pero necesitamos saber más o menos qué es lo que te digo. Una palabrita, una vocabulario acerca del vocabulario es mucho para mí, ¿ok? Las afirmaciones y negaciones. Okay. Exacto. Estuvimos viendo acerca de la forma positiva y la forma negativa usando el verbo to be, que es el present tense, que es el presente simple, ¿verdad? O el presente simple, perdón. Ok. Vaya, entonces, decíamos, ¿cuál era la estructura? O denme un ejemplo acerca de las afirmaciones con verbo to be. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Sonia, are you there? Hello. Hello, Sonia. ¿Cómo vamos a estructurar? Okay. Yo no estuve ayer, así que también me estoy retroalimentando. Ah, ok, Sonia, ok, don't worry, ok. Pero vio el video en la plataforma. ¿Ha podido acceder a la plataforma, Sonia? Sí, ya accedí. Ok, vale. Les comento que ya está la clase ahí. Ya pueden observar el video, pueden ver el video, ¿verdad? Cuantas veces ustedes necesiten. Y recordemos que tenemos que hacer la tarea del día de ayer, ¿verdad? Al igual que la tarea del día de ahora, ¿verdad? Después de la clase usted la puede hacer o la puede hacer en la mañana, un tiempo libre que usted tenga en el día, ¿verdad? Acordémonos que son cortitas y no nos lleva mucho tiempo. Ok, vale. ¿Quién me puede decir un ejemplo acerca de afirmación? Dígame. Ajá. Yo sí he tenido problemas para entrar a la plataforma, no he podido. Hoy estuve intentando todo el día y no pude, y llamé también para que me apoyara. Y ya no me devolvieron la llamada. Buenas noches.
Buenas noches, Andre. Good evening, right? Welcome to this class. Good evening, teacher. Okay, perfect. Ana, ¿se comunicó con Luis Bonilla? Sí, llamé, pero en ese momento quizás estaba ocupado, de ahí me dijo que me iba a corresponderle de mi número de WhatsApp y ya no me llamó. Vaya, entonces, pero sí he estado va de intentar, no sé si hay algún paso, quizás, no sé. Bueno, entonces yo le voy a hacer llegar su mensajito a Luis. Tal vez él se pueda comunicar, tal vez estaba ocupado, tal vez estuvieron muchos queriendo acceder a la plataforma y le estuvieron mandando mensajes. Él, pues ustedes saben que a veces estamos llenos, estresamos y a veces se nos van las cosas, ¿verdad? Pero hay que tratar, ¿verdad? Hay que tratar y hay que tratar. Entonces yo le voy a hacer llegar su petición. Todo el día, pero... Nada. Bueno, entonces yo voy a mandar un mensajito a Luis el día de mañana, por la mañana, y le voy a hacer saber qué me dijo, y tal vez él se puede comunicar con usted. Oigan, pero recordémonos que tenemos... ok, perfecto. Tenemos tiempo, ¿verdad? En este caso, yo ayer les estaba diciendo que el día máximo para entregar las tareas era el día de viernes, pero como hemos comenzado día miércoles, sería cada miércoles. Sería cada miércoles, porque acuérdense que vamos así, miércoles a miércoles. Entonces sería miércoles, es de estar pendiente con las tareas. No se puede no hacerla hoy, pero puede ser la mañana o puede hacerla paso. Y así sucesivamente. Sí, está bien. Ok. Gracias. Bueno, ok, let's continue, guys. Ok, what can you say about yesterday? Nobody else? Volunteers? Luis? Welcome to this class. What can you say about the class that we were discussing yesterday? Jessica Gonzalez, what can you say about that? Are you there? I remember affirmative sentence. Okay, affirmative sentences. Negative sentence. Okay, negative sentences. And could you give us some examples, Juan, please? ¿Puede darnos un ejemplo de cada una de ellas? Yeah, okay, affirmative perfect sentence. I'm from El Salvador. Okay, I'm from El Salvador. Sentence. Perfect. And negative? I am not from Colombia. I'm not from Colombia. Okay, perfect. Thank you. Excellent, right? So, bye. Ahora vamos con la parte más importante y creo que es la que nos costó un poquitito adaptar, ¿verdad? Recuerden que siempre hay una forma positiva, una forma negativa y una forma interrogativa. ¿Cuál era la forma interrogativa? ¿Cuál fue la estructura que nosotros planteamos el día de ayer? ¿Y qué era lo que cambiaba en esa forma? Cuando cambiamos de posición el personal pronoun con el verb to be. Exacto. Nosotros cuando vamos a hacer una oración en forma afirmativa, la vamos a pasar a interrogativa. Nosotros cambiamos la posición del verbo principal con el sujeto, ¿verdad? Que en este caso son los pronombres personales. Pero también puede ser un nombre propio, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, Pablo is an engineer, right? Is an engineer, okay? Is Pablo an engineer? Okay, that's the way. Remember that Pablo, in this case, is the subject. ¿Y cuál es el pronombre personal que podía sustituir a Pablo? He. He, right? Entonces podemos hacerlo de diferente manera, ¿verdad? De la manera con el personal pronouns o con el nombre propio, que en este caso es Pablo. ¿Ok? ¿Y las respuestas cómo las vamos a hacer, chicos? Third question. De forma larga y de forma corta. Exacto. Existen respuestas cortas y respuestas largas, ¿verdad? Que consiste en solo decir yes, he is, o no, he isn't, ¿ok? O yes, Pablo is an engineer, o no, Pablo is not an engineer, ¿ok? That's the long way. Ok, perfect. Excelente, chicos. Ya vi que más o menos tenemos la cuestión ahí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, primero que todo voy a pasar la lista, ¿ok? Que antes que se me olvide. Denme un ratito y empiezo a llamarlos por su nombre. Y usted, pues, fácilmente me responde present or I'm here, teacher, ¿ok?
Vaya, ok, vamos a buscar la lista, permítame. Ok, tenemos Alexa, Marcela, Cibrián. Present, teacher. Present, ok, perfect. Thank you, Alexa. Vamos, Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you, Ana. Andre Pardo Camacho. Teacher, él menciona que viene manejando, pero que nos está escuchando. Ah, ok, perfect. Vaya, mire, cuando estoy pasando la lista, le voy a pedir un favor. Porque yo no tengo visión del grupo ahorita, solamente estoy viendo la lista. Entonces le voy a pedir que si ven a alguien conectado ahí que tal vez está de oyente, me puedan decir, sí, teacher, aquí está, pero está conectado como oyente, para yo ponerle la asistencia, ¿ok? Gracias. Cecilia Rocibel Peña Quijano. I'm here, teacher. Thank you, Cecilia. David Inocente Mungilla Peñate. Y Ryan, teacher. Ok, thank you, David. Eraving Neftalí Medina Rosales. Present. Casi no se le escucha. Present. Ok, thank you. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here. Thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here. Thank you. Iris Yvette Sánchez. Present, teacher. Thank you, Yvette. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jessica Cecilia Linares Blanco. Jessica Linares Blanco. It's not here yet, maybe later, right? Tal vez más tarde. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. No quiero escuchar. Jocelyn? Not here? Okay, maybe later, right? José Luis Torres Rivas. Thank you, José Luis. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Okay. Juan Carlos. Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you, Rosana. Juan. Vamos a ver. Luis Humberto González Moss. Present, teacher. Okay, thank you. Vamos a ver. Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here. Thank you, Katia. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present, teacher. Thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Present, teacher. Thank you, Yancy. Okay, perfect, guys. Vamos a ver si más tarde se pueden conectar. Para poder pasar otra vez la lista y que los chicos pues puedan tener la asistencia. Ok, vaya, permítame. Vaya, entonces vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla para hacer la review acerca de lo que vimos ayer. Pues algunos compañeritos pues no pudieron estar el día de ayer y necesitamos hacer más que todo eso. Y este día déjenme decirles que va a ser más que todo práctica, ¿ok? Para que nosotros podamos pues terminar de entender lo que es el tema del verbo to be. Se ve ahí claramente, chicos. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Yes. Ok, perfect. Today we are January 26, 2023. ¿Ok? Vale, decíamos el día de ayer, hablábamos acerca del vocabulario de cómo introduce yourself. Remember that. ¿Cómo podemos introducirnos? ¿Cómo podemos presentarnos al momento de empezar una conversación en inglés?
Y una de ellas era my name is, or I am from, I live in, I come from, I am 30 years old, or maybe 24 years old, etc., etc. And the other one was nice to meet you, okay? Nice to meet you is used to finish a conversation, right? ¿Qué significa? Mucho gusto en conocerte, ¿verdad? Eso creo que lo dejamos muy claro ayer y fue muy fácil. También hablamos acerca de los greetings. ¿Y qué son los greetings, guys? Los greetings son los saludos, ¿verdad? Que nosotros generalmente utilizamos para entablar una conversación o tal vez finalizar dicha conversación. Y teníamos hello, hi, bye, goodbye, see you tomorrow, see you later, see you tomorrow, have you a later. Nice day, hi. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Y recuerda que hacíamos la diferencia entre good evening y good night. Decíamos que good evening era para qué. Buenas noches, pero no que se van a dormir. Solo un saludo. Ok, good evening es para saludar. Comienza desde las 5 de la tarde y finaliza hasta la hora que tú te vas a dormir. Cuando tú te vas a dormir, tú vas a decir good night, ok? Pero mientras tú vas a decir good evening. That's the difference, ok? Y también hablábamos acerca de la primera persona, las tres formas del verbo to be, que son are, is, and am, que era lo que estábamos hablando hace ratito, ¿verdad? Recordamos. Y también teníamos la explicación de cuáles eran las primeras personas y el significado de cada uno de los pronombres personales y el significado de la forma del verbo to be, ¿verdad? Que sería I, you, he, she, it, you, we, there. Yo, tú, él, ella, él, la, eso, esa, etc. Right? Ustedes, nosotros, ellos. Okay. Vaya. Entonces, tenemos otra explicación. Dice que el verbo to be es un verbo irregular. ¿Pero por qué es un verbo irregular? Porque los verbos irregulares cambian totalmente su forma base cuando hablamos en el pasado. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solamente es un anuncio comercial. También funciona como auxiliar, ¿verdad? Ayudando a otros verbos. Dice que está indicado para indicar, valga la redundancia, una relación entre familia, trabajo, ¿verdad? Para indicar también locación, para hacer comparativos y superlativos y para expresar cualidades acerca de alguien o alguna cosa. Por ejemplo, tenemos Ron is my brother. Mike and Sam are cousins, ¿ok? She is my mother. He is not the manager of the company, right? ¿Quién me puede leer la quinta? A ver, vamos a interactuar para no estar así solo la teacher. Ajá. Volunteers? They are engineers. They are engineers. Number six. We are teacher. Excellent. Number seven. Are you a doctor? Okay. Vaya, eso es cuando vamos a indicar la relación de familia o en el trabajo. Y para indicar la locación o lugar, ¿verdad? Tenemos los siguientes ejemplos. A ver, José, dime la primera. I am in London. I am in London. Muy bien. Ana, tell me the number two. This is the number two, okay? From location. She is in the garden. Okay, she is in the garden. Okay, Oscar, number three. We aren't at work. Okay, we aren't at work. Number four, Nancy? He is at school. Okay, he is at school. Okay, perfect. Vamos a ver, ¿quién más? Who else? Ok, Jessica González, dime la número 5, number 5, please. I can hear you, Jessica. No lo puedo escuchar, Jessica.
Do you have some problems with the audios? Are they on holiday? Okay, are they on holidays? Muy bien, excellent. And also we have the comparatives. ¿Y qué son los comparativos? Cuando estamos comparando una cosa u otra. O en este caso, también podemos comparar una persona con otra. Entonces, tenemos Juan. Tell me the number one, please. Jack is older than Sue. Okay, Jack is older than Sue, right? Jack Sue. Es más mayor que Sue. Okay, muy bien, excelente. Erling Castro, tell me the number two from comparatives and superlatives. Paul is the youngest. Okay, Paul is the youngest. Paul es el más joven. Okay, perfect. Vamos a ver, number. Luis, tell me the number three from comparatives. This one. New York is bigger than London. Okay, New York is bigger than London. Okay, Nueva York es más grande que Londres, right? Okay, vamos a ver. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora vamos a ver con los que expresan cualidades acerca de alguien o algo, ¿verdad? Number one, Arabian, Neftali. She is beautiful. She is beautiful, right? She is beautiful. Ella es hermosa, right? Jose, tell me the number two, please. They are intelligent. Okay, perfect. Wendy, tell me the number three from express qualities. We are English. We aren't English. No somos English. Ingleses. Okay, muy bien, excelente. Vaya, lo vamos a dejar hasta aquí porque es cuestiones de tiempo. Muy bien. También estábamos viendo, decíamos, la forma positiva que la tenemos acá. Tengo una pregunta. Ok, tell me. ¿Cuándo usas, estaba viendo los ejemplos de arriba y ejemplo pones I am in London, pero cuándo utilizas at? At es cuando nosotros nos vamos a referir a un lugar. Acuérdense que es una preposición de lugar. ¿Verdad? Puede ser at the college, puede ser at school, puede ser at work, puede ser at the zoo, puede ser at home. Se está refiriendo a un lugar en específico, ¿verdad? Y at es la preposición que nos ayuda a identificar. ¿Es clear? Ok, gracias. Ok, perfect. Let's continue. Right. Entonces hablábamos acerca de la forma positiva, que es la que nosotros ya vimos, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. And also we were using contractions. And what are the contractions? Or what for, why we are going to use contractions, okay? In the other portion, right? We are going to use contractions to sound more natural. Vamos a utilizar las contracciones en el inglés para sonar más naturales, ¿verdad? Y teníamos el ejemplo, ¿verdad? De I am, you are, your, he is, his, she is, she's, right? It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are there, ¿ok? ¿Se acuerdan de lo que estuvimos diciendo la vez pasada? Lo estuvimos practicando un poquito, ¿se acuerdan? Ok, vale. Y teníamos la forma negativa también y teníamos sus contracciones. También teníamos que es I am not or I'm not. You are not, you're not. He is not, he isn't, right? She is not, she isn't. It is not, it's not. We are not, we're not. You are not, you're not. And so on, right? They are not, they are not. Okay? Is clear? Any questions so far, guys? ¿Alguna pregunta acerca de cómo vamos a utilizar la contracción o el apóstrofe en el inglés? Se pueden hacer preguntas en negativo. Sí. Aren't you there? Sí, de hecho sí se pueden hacer. ¿Verdad? Sí se pueden hacer. Vale, y tenemos acá, ¿alguna pregunta, chicos? Hi. ¿Cómo?
una pregunta, ¿qué es lo más ideal? ¿Contractar las palabras o mencionarlas como son? Pues, como les decía, cuando utilizamos las contracciones, ¿verdad? O la apóstrofe en inglés, es para sonar como que más natural en inglés. Acuérdense que, pues, la gramática es así, ¿verdad? Pero no podemos estar diciendo I am. Mejor decir am, ¿right? Suena mucho mejor. Entonces, para eso se hacen las contracciones, para sonar un poquito más natural y no estar como que palabra por palabra. Acuérdense que existen los linking sounds. ¿Y qué son los linking sounds? Son los sonidos que se unen en el inglés y se dan mucho, mucho en el inglés, ¿verdad? Porque el vocabulario, a veces no se les ha dado el caso de que a veces están escuchando una canción y ven la letra, pero oyen la canción y como que lo dice de un solo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya. Yeah. Por ejemplo, si decimos, permítame, déjame pensar, si decimos, take it easy, right? Take it easy, right? This is the way that we are going to write this, right? Take it easy. Tómalo, como dices, tómalo fácil, tómalo suave, como dicen, ¿verdad? O tómalo así, ¿verdad? Pero si usted lo pronuncia así, no le van a entender, porque no lo va a estar diciendo a las personas, take it easy, right? So you are going to say take it easy, ¿verdad? ¿Cómo suena? Es como que fuera solo una sola palabra, ¿verdad? Take it easy, right? No, take it easy. Entonces, por eso es que utilizamos más que todas las contracciones y en ese caso se van inmersos los linking sounds. ¿Qué son los linking sounds, decíamos? Son los sonidos unidos, ¿verdad? Y suenan como la más fonética. Naturales. Ajá. Es. Entonces, si nosotros decimos, she is, right? She is my sister. She is my sister. She is my sister, right? Pero si yo digo, she is my sister, es como que se oye bien cortado. Pero si usted lo dice, she is, right? She is my sister. She is my sister, right? ¿Cuál se escucha mejor? ¿Este o el otro? She's my sister. She's my sister, ¿verdad? Se suena un poco mejor. Entonces, por eso es que se dan las contractions para que usted pueda sonar más natural. Ese es el propósito, ¿verdad? De las contractions. Y el compañero preguntaba que si hay preguntas en negativo, sí las hay. Por ejemplo, aren't you my doctor? ¿No eres tú mi doctor? Pero son como más, no son tan frecuentes, ¿verdad? Pero sí existe. Y se puede hacer también. ¿Ok? Any other question, guys? Up to here? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chicos? No? No. Ok, perfect. But, y en la interrogativa es donde les decía que se da el cambio, ¿verdad? Del sujeto con el verbo principal, que en este caso es am. Am I? Am I your doctor? ¿Soy tu doctor? ¿Sí o no? Yes, I am o no. I am not, right? O yes, you are. No, you aren't, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso es lo único que cambiamos. Y agregamos el signo de interrogación, que es clave para hacer una pregunta, ¿ok? Teníamos los short questions, teníamos short questions too with is, y tenemos short questions with are, que es yes, no, they are not, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Ok? Solo gritos, no sé quién está gritando, pero solo escucho. Teacher, I am sorry, Ivette Sánchez menciona que estará de oyente porque va junto a su casa, bueno, va en camino a su casa. Ok, perfect. Don't worry, Yvette. No se preocupe. Do it. Vale, entonces decíamos, vale, teníamos los ejemplos que era lo que explicamos ya. Y acá tenemos un ejemplo de cómo, pues, introduce yourself, ¿verdad? Introduce usted mismo, presentarse y hablar un poquito más de su pasatiempo, de dónde viene,
qué es lo que hace en su trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Quién me puede leer este pequeño párrafo? A ver, volunteers. Ok, Jaycee. Ok, perfect. Hello, hello. Uh-huh. My name is Manuel Skin, uh-huh. Patarroyo. Ok. I am 16 years okay. old. Ok. I am from Tolima. Ok. Colombia. I am an ex-scientist. Okay. I am a Marian. Okay. My favorite music is classical. Mm-hmm. My favorite food is fried fish. Okay. My favorite sport is tennis. I am very hard working. Okay, vaya, hasta ahí se quedó. Vaya, ¿qué es lo que comprenden de ese pequeño párrafo? A ver, escaneamos el párrafo y díganme qué es lo que no comprende o si hay alguna palabrita que usted no sabe y la vamos a definir ahorita con el vocabulario. ¿Ok? Eso es para todos. Leamos el párrafo. How do you say in Spanish fry fish es pescado frito. Ok, thank you. Es como french fries, ¿ok? Papas fritas. How do you pronounce asado? ¿Cómo? ¿Cómo pronuncias casado? Casado, married. I'm married. ¿Qué significa hard working? Hard working es trabajador. Le gusta el trabajo. Trabajo duro, ¿ok? Muy trabajado. En este caso, teacher, que dice, I am very hardworking. Tiene la oración ahí o faltó parte de la oración. Disculpa. No, ahorita no tengo que... Ah, acá falta un pedacito. La dejaron corta en esa parte de acá. Pero dice que él es, porque acuérdense que I am puede ser o estar, ¿verdad? Yo soy muy trabajador. Puede ser en respect, en friendly, en funny, right? Y todo eso, ¿verdad? Yeah. On punctual, right? Or como otro adjetivo que podemos agregar ahí sería respect, right? Could be punctual, could be intelligent, right? Could be responsible, right? Could be handsome, right? Remember the word handsome? Yeah. What was the meaning of handsome? Handsome. Hermoso. Bonito. Apuesto. Apuesto, muy bien. This adjective is mostly for men, okay? Handsome. Es más que todo para chicos, para hombres, ¿verdad? No para mujeres. Ok, handsome, guapo, apuesto, ok. Bye. Entonces, acá sacamos la información de este parafito, ¿verdad? Que es name Manuel Patarroyo, age 52, Joe, scientist. ¿Qué es un scientist? Científico, right? Nationality, Colombia. Ahora bien, ¿cuál va a ser? Ahora vamos a la práctica. ¿Okay? ¿Hay alguna otra palabrita que usted no entienda del parrafito que estamos teniendo en pantalla ahorita? ¿No? Work out. ¿Cómo? Work out. ¿Dónde está? En el segundo párrafo dice Ana Sofía, que es su actividad favorita. Ajá, la actividad favorita. Top model, I sing on my favorite music rocks in Spanish, and my favorite activity is workout. This workout es como trabajar el cuerpo, right? Ejercitarse. Workout. Mm-hmm. But any other questions about the vocabulary words that we have here, guys? ¿Algo otra pregunta acerca del vocabulario que tenemos acá, chicos? No. Okay, let's continue with the practice. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? You have to extract
the information that it is asked here, right? Like this one. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted me va a leer el párrafo de la chica, en este caso de Ana Sofía, y me va a extraer la información que le están pidiendo en la parte del cuadro que tenemos aquí, como el ejemplo de Manuel Patarroyo, ¿ok? So you are going to scan the paragraph and you are going to get the information and you are going to write it down in your notebook, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted va a extraer la información que le están pidiendo acá, la va a escribir en su cuaderno y luego vamos a chequear el ejercicio, ¿ok? I'm going to give you 7 minutes, okay? Voy a darle 7 minutitos. Creo que 7 minutitos son suficientes. I guess it is enough. But if you need more time, let me know, okay? Si usted necesita más tiempo, me hace saber. Please, okay? Go ahead. Perdón, teacher, me perdí un momento. ¿Vamos a copiar lo que está ahí o vamos a sacar nuestro propio? No. No, Early. Ahorita solamente usted me va a leer el párrafo y me va a extraer la información que le piden acá, como el ejemplo que tenemos arriba, como okay. Él. ¿Ok? Perfecto. O sea, teacher, como que Nate, ajá, Ana Sofía. Exactly. Age. 24 years. Yes, of course. And so on. Right? Top model. Mm-hmm. Nationality and Colombian. She is Colombian. Okay, perfect. Ya ve, ya lo resolvió. Easy, right? This is a piece of cake. Do you remember that phrase? ¿Recuerdan esa frasecita? ¿Qué significaba a piece of cake? Okay. Es muy fácil, fácil, ¿verdad? Chiche, como le dicen aquí, ¿verdad? En algunos casos. Okay. So, entonces, hagamos el ejercicio, creo que ya más o menos lo sabemos, 5 minutitos son suficientes y luego pasamos a otra práctica, ¿ok? Perfect, guys. Go ahead. When you finish, please let me know, okay? You can say, teacher, I finish, okay? Yeah. Cuando ya finalizan o terminen, me pueden decir, teacher, I finish. Teacher, ya terminé, okay? Teacher, I finish. Okay, thank you, Jose. Excellent. Who else? Teacher, I finish. Okay, thank you. Teacher, I finish. Thank you. Vamos a ver. Who else? Teacher, I finished. Okay, thank you, Anna. Finish, teacher. Finish, okay, excellent. Teacher, I finish. Finish, okay, perfect. Finish, teacher. Okay, okay. Creo que la mayoría de ustedes ya terminó. Okay, vaya, decíamos. ¿Cuál es el nombre? Decíamos, vamos a chequear. What's the name? Ana Sofía Now. Ana Sofía Now. Ana Sofía and Now. Okay, perfect. And the age, her age? 24. Okay, so she is 24 years old, okay? Ella tiene 24 años de edad. And what's her job or occupation? Teacher.
She is a top model. Repeat, she is a top model. Okay, what's her nationality, guys? Colombia. Okay, she is Colombia. Okay, perfect, thank you. Bye. Ahora, chicos, les voy a mandar un link al grupo de WhatsApp. Y usted me va a entrar. El grupo. No tiene. What? Really? Ay, lo siento. Come on, guys, you have to add to the group. Lo siento. No, really? Todavía no he ingresado. Really? What? Do it. Bueno, entonces, pues vamos a tratar de hacerlo aquí también, pero necesitamos hacer el ejercicio, ¿ok? Voy a mandarles un link al grupo de WhatsApp y usted va a entrar ahí, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a dar unos minutitos y luego vamos a chequear, así como hemos estado haciendo ahorita, ¿ok? Recuerden que ese día es práctica, más que todo, ¿verdad? Ok, vaya, vamos. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y se los voy a enviar, ¿ok? Deme unos minutitos. Y yo les mando el link. Okay. Vamos a ver. Permítame que está abriendo el grupo. No me abre la aplicación de Zoom. Me dice contacto restringido. ¿En serio? No, pero a Jessy menciona de que no puede abrir la aplicación de Zoom porque dice que tiene bloqueado el usuario, ¿entiendes? ¿En serio? Ah, sí, dice Jessy. Pero ¿por qué? Qué raro. Vale, ahí les mando el link. Y entremos ahí. Ya le mando a Jessy el enlace de la reunión. Permítame, vamos a ver si lo podemos hacer así. Vamos a ver dónde está el enlace. Ay, ahorita ya sí. Teacher, pero no son virus los que vamos a descargar. Ah, no. No, es una página. Bueno. No. Ah, bueno. Va, Jessy, voy a mandar el enlace otra vez por acá abajo. Ok, trate de acceder. Vaya, accedieron, chicos. Okay, vaya, tenemos la primera parte. Ok, la primera parte es verb to be affirmative and negative, right? And we have the first part that we are going to complete the sentences with is not, are not, or I am not. Que es la forma negativa, ¿verdad? Del verbo to be. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Solamente tiene que decir. Teacher, yo solo me metí al link, pero después no supe qué hacer. Me metí en alumno, pero me sale... Muy usuario y contraseña. Dele para atrás. No, dele para atrás. Solo le aparece y dele para abajo, nada más. Perdón, ya vi. Gracias. Ok, perfecto. Vale, ahí estamos. ¿Estamos todos acá? Sí, don teacher, esta opción no vamos a modificar nada, solo es para verlo. No, ahí usted puede interactuar, usted puede acceder a la respuesta. Usted va a desplegar la flechita y va a poner la respuesta correcta. Va a leerme la oración primero y me va a desplegar la flechita y luego va a elegir la respuesta correcta. ¿Ok? Ah, ok. Ok, perfect. Good. Bueno, vamos a dar unos minutitos. Cuando usted termine, please let me know, ¿ok?
Ahorita solo vamos a hacer la parte número uno, chicos. Everybody's there? ¿Todos están ahí? Sí. Yes, okay, perfect. I finished. Finish, okay, perfect. Let's do it. Who else? Who else finished? ¿Quién más terminó? Finish. Okay, perfect. Bye. Vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla ahorita o no? No. No, vaya, ok, vamos a compartir pantalla, chicos. Déjenme un ratito. Vamos a ver. Ok, vamos a compartir esta parte. Vaya, ok, estamos todos acá, ¿verdad? En esta parte. ¿Sí? Ok, what's the number one? A ver, volunteers. Shakira, an actress. ¿Cuál es la respuesta correcta? It's not. Uh-huh. It's not a... An actress. ¿Por qué is not an actress? Because we are talking about Shakira, ¿verdad? ¿Qué significa? En pronombre personal. Shakira no es una actriz. Ok, no es una actriz, pero también Shakira. ¿Con cuál pronombre personal podemos sustituir el nombre Shakira? She, right? So that's me. It's a third person. That is why we are going to use is not, right? Como es tercera persona, vamos a utilizar el is not. Okay, no, letter B. Okay, Nancy, tell me. Letter B. Okay. What's the best option? Cristiano are Ronaldo? Not. Cristiano and Ronaldo Messi? And Messi are not singers. Okay, perfect. Thank you. Ana, tell me the numbers, the letter C. Colombia. No. Colombia. Vaya, Colombia, ¿qué pronombre personal representa Colombia, chicos? It, ¿verdad? Porque Colombia no es una persona, es un país, ¿verdad? Entonces, por ende, lo representa el pronombre it. Y it es primera, segunda, tercera persona. Segunda. Tercera persona. Muy bien. ¿Y cuál forma del verbo to be nosotros ocupamos con terceras personas? Is. Ok. So, Colombia is not in Europe. Colombia no está en Europa. Ok. Letter D. Francisco, tell me the answer, please. What's the answer? Elephants. Birds. Elephants. Hola. ¿Elefantes? ¿Qué? ¿Los elefantes qué? ¿Qué dice? Are not. Muy bien. Elephants are not birds. Los elefantes no son pájaros, ¿verdad? Ok, perfect. Letter E. Cecilia, Rosibel. Letter E. This one. Basketball players, ¿qué? Short. Ajá. Basketball players are... Ay, perdón, teacher, aquí estoy. Así es que vas manejando. Players are not short. No, tanto, pero voy en camino nada más. Ah, ok, but don't worry, Cecilia. Ay, perdón, que no me recordaba que ibas en camino. Lo siento. Okay, no hay problema, no voy manejando yo. Ok, perfect. Basketball players are not short. Pero, teacher, ¿por qué es are not? Si dice play. Porque tenemos una S que nos indica que son plurales. ¿Qué quiere decir? Que es más de un jugador de basketball. Entonces, el pronombre que lo representa es there, right? They are not short, okay? No son pequeños. And the other one is letter F. Letter F, Erling?
Little F. I'm not a teacher. Okay. I'm not a teacher. Okay, perfect. Thank you. Oscar, letter G. Oscar, are you there? Hola. School buses are not red. Okay, school buses are not red. Red. Okay, ¿por qué are not? Porque estamos hablando de muchos buses, ¿verdad? Buses, okay, bus and buses. Okay, excellent. Okay, vamos al segundo ejercicio, chicos. Now we are going to look at the pictures and complete the sentences with are, is, am, aren't, isn't, or am not. Okay, remember that we are using the contractions in this part, okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las fotografías o las imágenes que tenemos acá y vamos a completar con are, is, am, aren't, isn't, or am not. Depende de qué es lo que diga la oración, okay? Por ejemplo, tenemos David, ¿qué? ¿Qué es sad? Okay, David. Está triste. ¿Está triste o no está triste? No, está triste. No está triste, ¿verdad? Happy. ¿Por qué? Porque está feliz. Miren la imagen. Okay. He is very happy. So that means isn't, right? We are going to use isn't sad. Okay. David isn't sad. Puedo utilizar isn't o puedo utilizar is not, right? Remember that you can use contraction if you want. Okay. He, ¿qué? He is. Exactly. He is happy. Okay. Él está feliz. Vaya. Jessica, usted levanta la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, no, iba a opinar lo mismo que ya respondieron. Ah, okay. Perfect. Thank you. So, let's continue with the other. Here we have a ruler. ¿Qué es una ruler? Regla, okay. Que lo representa el pronombre it. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa. Okay. ¿Cómo sería la mejor respuesta para esta oración? It is a ruler. Mm-hmm. It is a ruler. Uh-huh. An eraser. Uh-huh. ¿Cuál es la mejor respuesta para la segunda de la misma? It is. Exacto. It is an eraser. Es una regla, no es un borrador. Okay. Eraser es borrador. Okay, let's continue, guys. ¿Qué pueden ver en esta fotografía? Un mexicano. Ajá. Sure. Okay, vaya. ¿Cuál es la mejor respuesta? Tenemos el pronombre I from Colombia. Okay. ¿Cuál es la mejor respuesta? From Colombia. Okay. I'm not from Colombia. I'm not from Colombia. Ajá. ¿De dónde es él? I am from France. Ok, soy de Francia. Muy bien, excelente, chicos. Ahora, ¿qué miran aquí? ¿Qué ven acá? Tenemos a Bart Simpson, right? I'm French. Ok, they are? They are not brothers. Ok, they aren't, right? Remember that here we are using the contraction. Pero they are not is okay. It's okay, right? They are not or they aren't brothers. Uh-huh. They are. Muy bien. Excelente. They are friends. Okay, muy bien. Look at the other picture. Here we have a Tom. Okay. Tom, what? Is. Okay, Tom is a is. Cat. Okay, Tom es un gato. Gato. Okay. Is not. He is not. Uh-huh. En ese caso vamos a utilizar isn't, right? He isn't a mouse. No es un ratón. Él es un gato, no es un ratón. Okay, perfect. Let's continue, guys. What do you can see here? They aren't 11 years old.
Okay, they aren't 11 years old. Ellos no tienen 11 años, okay? They are 10 years old. Okay, perfect. Okay, any questions so far, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan acerca de la explicación del ejercicio? Perdón, teacher, solo en el ejemplo de bar de they aren't brothers, sí, no me quedó muy claro. They aren't brothers. Ah, okay. But remember la caricatura, ¿recuerdan la caricatura de Bart Simpson? Sí. Entonces, ¿verdad que ellos son hermanos o son amigos? Friends. Ajá, entonces la oración me está diciendo que ellos son hermanos, pero no son hermanos. Por eso es que nosotros utilizamos aren't, ¿verdad? Que es la contracción de are not. Ellos okay. No son hermanos, ¿ok? Ellos son amigos. ¿Ok? Gracias. Okay. Thank you. ¿Otra pregunta? Vaya, ahora es tiempo de dejarlos a ustedes solitos, ¿ok? En esta parte de acá tenemos the following lines and shows if the following sentences are true or false. Vamos a seguir las líneas que vemos ahí con los animalitos y vamos a elegir si las siguientes oraciones que tenemos a un lado son verdaderas o son falsas, ¿ok? Y ese es your job, ¿ok? You are going to do it alone. Lo van a hacer solitos. Les voy a dar 5 minutitos o 10 minutitos. 10 minutitos, ¿ok? Y usted me va a decir si esto es verdadero o esto es falso. ¿Cómo lo va a hacer? Eligiendo la opción, ¿verdad? ¿Ok? Una pregunta, teacher. Bien. Disculpe, ¿y ese ejercicio de dónde están? En la plataforma. No, esos no son de plataforma, de la plataforma. Esos son de los que yo extraigo, ¿ok? Hackea. No, no, acuérdense que estas son páginas para los teachers, right? Son páginas donde usted puede interactuar como teacher y como los alumnos. WhatsApp. ¿Hola? Eso lo envío a WhatsApp. Sí, el link, ahí está. No, no lo puedo reenviar, es que yo no estaba en el grupo todavía hasta ahorita que me metí. Ah, okay, perfect. Just give me some minutes, okay? For the other ones, please start to work in that, okay? Vamos a ver. Déjenme ver el grupo de WhatsApp. Dejar de compartir un poquito de pantalla, pues ustedes ya lo tienen abierto y vamos a reenviar el link. Permítanme un ratito. Ahí está. Okay, try to get in, please, and try to make the exercise. When you finish, please take a picture and send me to the WhatsApp group, okay? Cuando usted termine el ejercicio, me va a tomar una fotografía, okay? Y me la va a enviar al WhatsApp group como evidencia que usted ha realizado el ejercicio con su nombre completito, okay? Porfa. Okay? Is clear? Okay, perfect. I'm going to give you 10 minutes and then we're going to check. Please let me know if you already finished, okay? Jessica, do you have any question? A mí se me había trabado la aplicación de Zoom, hasta ahorita se me acaba de activar. Bye, Jessica. Entremos al link que tenemos en el WhatsApp group. Lo acabo de reenviar de nuevo. Entre en el link y luego me hace el ejercicio que está ahí, please. Luego me va a tomar una captura del ejercicio que usted ha realizado y me lo va a enviar al WhatsApp Group con su nombre completo, como evidencia que usted ha trabajado, ¿ok? Ah, by the way, cuando terminemos, ahí abajo hay un botoncito donde dice terminado, ¿ok? Y ahí le va a dar su nota. Le va a dar su nota que usted obtuvo de todo el ejercicio y me la manda la captura con su nota, ¿verdad? Y su nombre completo lo manda a WhatsApp Group. Moment.
I can see it, teacher. I can see it. Really? Why? ¿Por qué, Juan? I finished, but no encuentro ese botón. But al final, abajo, 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 abajo. De todo. Sí, ah, ahí lo okay. Okay. Vamos a ver. Pero lo demás lo dejamos en blanco ahorita, ¿verdad? No, entonces vamos a terminar lo que es la página, chicos. Todavía no. Sí, porque no deja. Va, entonces, ya terminó. ¿Quién terminó? Who finished? Jaycee. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? Para poder chequear. Ok, perfecto. Vaya, si gustan, pueden mandarme la captura solo del pedacito que tienen en el ejercicio, ¿verdad? Y luego vamos agregando, agregando, y cuando termine, les dé su nota, entonces me manden la nota final, ¿ok? Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos ya la envió. Invito a los demás que cuando terminen, pues lo enviemos de esa manera también. Ok, thank you, Luis. Si no me equivoco. Ok, perfect. Ok, thank you. Erasing. Ya lo envié. Vaya, ok, perfect. Póngame el nombre completo porque no sé quién lo manda. Póngale ahí abajito, es David, es Kenia, Marisela, Arabi Neftalí, es Ivette Sánchez, etcétera, etcétera. Porque si no, no puedo tomar en cuenta la nota, ¿verdad? Entonces, es la participación, ¿ok? Ok, perfect. Who else? Participants. Okay, vaya, estamos todos. Complete, right? Teacher, el 3 y el 4 vamos a hacer solo el 3. Ahorita solo el 13, sí, y luego vamos a continuar con los demás. Okay. Remember that you are going to send the screen to the WhatsApp group, not in the chat of the meeting, please. Vamos a ver. Okay, Sonja. Okay, excellent. Kenya, excellent. Thank you. Who else? Ok, Rosibel Peña, muy bien. Excelente, Rosy. Who else? ¿Qué más, chicos? Solo tengo ahorita, let me see. Ok, let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 10, 11, 12, 13, 14, okay? Just have 14 exercises or screens, right? The other ones, please, hurry up. Teacher, y una vez terminado el ejercicio 3, le doy terminado. No, vamos a continuar, Ceci. Okay. Okay, who else? Vamos a ver quién más envió el mensaje. Okay, Yancy. Okay, excellent, Yancy. Excellent, guys.
Okay. Perfect. Para. Espero que los demás, pues lo mandemos, ¿verdad, chicos? Porque eso es participación, ¿verdad? Para la clase. Ok, thank you, Francisco. Excelente. Esmeralda, excelente. Thank you. Who else? Who is missing? Ok, perfect. Alexa, thank you, Alexa. Vamos a ver. Ok, vale. Entonces, para los que no han mandado todavía, pues tratemos de enviarlo porque es la evidencia que voy a estar tomando también para poner un puntaje por ahí. Ok, perfect. Let's continue, guys. Vamos a compartir otra vez pantalla para poder realizar el ejercicio. Vamos a ver. ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Acá. Acá están los que nos enviaron. Ahí vamos a mover un poquito esto para acá y vamos a abrirlo. Vaya, ¿pueden ver esto? Yeah. Okay, perfect. So, let's do the exercise. Arthur is a lion. True or false? True. True, right? He's a lion, right? Diana isn't a snake. Is true or false? False. Okay, thank you. Danny is a fish. True or false? False. False, right? Bill isn't a zebra. True or false? False. False. Okay, thank you. Peter and Daisy aren't birds. True or false? False. False. Okay. Anne is an elephant. True. True. Okay, thank you. Carl is a pig. False. 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 Okay, thank you. David isn't a bat. True or false? True. True, right? Are you sure? True. Okay. True, right? Peter and Daisy are birds. True or false? True. True. True, right? Danny is a zebra. True or false? False. False or true? Danny is a zebra, okay? False. Danny. False. Sí, ¿verdad? Porque ¿quién es una cebra? Carl, right? If I'm not mistaken, it's like this, right? No. It's false. Or true? False. It's false, right? Because here is the lion. Look at this, okay? Follow the lines. Look at this. Carl. So that means it is false, okay? Diana isn't a snake. True or false? False. Vamos a ver dónde va la línea. Es false, ok. Porque sí es una culebra, ¿verdad? O es una serpiente. Ok, perfect. Ok, let's continue with the exercise, guys. This is complete, ok. So what we are going to do here. First, we are going to read the descriptions and then we are going to choose the correct answers. What we are going to do, you are going to read each paragraph that you have here about those people, right? And then you are going to say if it is or isn't, right? According to the reading that you have here in each part, okay? For example, the first one said, ¿quién quiere leerme la primera? A ver. Hello. 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 We are David and Paul. Well. What? We are? We are brothers. Brothers. Baby, 10 years old. Uh-huh. I'm 9. Uh-huh. Our favorite color is blue. Uh-huh. We are from Colombia. Okay, perfect. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera dice, David is or isn't 10 years old, según lo que leyeron. Listen. David is. David is. ¿Cuántos? 10 years old.
David is 10 years old. Dice acá, miren. Is or isn't? It's not. Is. Are you sure? 10 years old. ¿Cuántos años tiene David? 10. 10. Vaya, y la oración. Y dice que 9. Ah, no, 10, perdón. Entonces, ¿quién tiene 10 años? ¿David? Davis. ¿O Paul? David. Entonces, ¿quiere decir que la oración es afirmativa o es negativa? Afirmativa. Afirmativa. Entonces, nosotros vamos a elegir. Y así sucesivamente, ¿ok? Ah, entonces, okay. Ahora les voy a dar otro momentito, ¿verdad? Para que usted pueda leer los párrafos y luego pueda identificar cuál es la mejor respuesta a las oraciones que tenemos acá, según la lectura que usted está realizando en cada uno de los párrafos, ¿ok? ¿Es clear? ¿Any questions so far? No. ¿Es clear, everybody? Okay, perfect, guys. Go ahead. Si usted necesita más tiempo, please let me know. If you need more time, please let me know. Okay? Go ahead. Tell me, Jessica, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta, Jessica? Me está fallando demasiado el inter, se me apaga y se me vuelve a salir, me vuelvo a entrar y se me vuelve a salir, no sé qué pasa. Ok, Jessica, si usted lo puede, en este momento, pues lo puede hacer el día de mañana y me lo envía al WhatsApp Pro para tener pues evidencia que usted ha trabajado. Puede acceder al mismo link más tarde, ¿verdad? O al día de mañana y usted me manda las capturas. No hay ningún problema. Y lo de las sesiones, yo pregunté en el grupo, pero Luis Bonilla, el que eres representante del grupo, no me contestó. Yo quería saber si era lo de la sesión, solo la sesión 1 íbamos a hacer, o sea, la tarea, digamos, la de la sesión de ayer. La sesión 2 es la tarea de ahora, ¿o sí, cómo? Sí, Jessica. Pues. El problema es que también me tira en español todas las preguntas y las respuestas. ¿En serio? Sí, yo mandé una captura al grupo porque me tira todo en español.
Entonces es de verificar, porque, bueno, estaba viendo en el WhatsApp que están haciendo algunos arreglos, modificaciones en la plataforma. Me imagino que por eso ha de ser. Pero es de notificar el problema, ¿verdad? Síganle escribiendo. Y si no, pues me entiendo. Yo lo voy a hacer mañana. Porque... Ajá, me notifica a mí si él, pues yo le voy a poder escribir. Tal vez está con, porque como se están haciendo modificaciones, tal vez está con muchos mensajes. Entonces, pues ahí puede estar la cuestión, ¿verdad? Pero siempre se le va a ayudar. Yo voy a intentar estar en la clase ahorita hasta donde me funcione el inter, porque no sé por qué me está fallando tanto. Y yo mañana le notifico a él porque sí, a mí me tiran las preguntas y las respuestas en español. Sí, no tendría que ser así. Ok, perfecto, Jessica, no se preocupe, está bien. Vaya, muchas gracias. Ok, perfecto. Please let me know if you already finished, guys. When you finish, please let me know. Finish. Finish? Okay, thank you. Vaya, entonces, hay que mandar captura, chicos, de esta parte también. Recuerden que es participación activa en la clase, ¿ok? Entonces tenemos que dejar evidencia que hemos estado practicando, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a darle compartir un ratito y vamos a ver el WhatsApp group. Okay, we have, vamos a ver, ¿quién es? Who's the first one? Okay, Rosibel Peña, thank you. Alexa, thank you too, right? Okay, who else? Sonia, okay, Sonia, thank you for your participation. Who else? ¿Quién más? Vamos a ver, José Luis, excelente, José Luis. Nancy, excelente, thank you for your participation. Juan Carlos, excelente, Juan Carlos. Thank you. Who else? Vamos a ver. Okay, David. Okay, David, thank you. Jancy Carolina. Okay. Remember pasar lista. Ah, okay, perfect. Thank you for remembering me. Okay, pero primero vamos a ver lo de los exercises. Ana Luisa, excelente. Oscar Giovanni, Erling Medelkisedek. Okay, excelente. Erling, who else? Bueno, mientras están mandando, vamos a pasar la lista, ¿ok? Pero no dejen de mandar el ejercicio, ¿ok? Because it is important your participation during the class. Remember that always you are going to have your camera encendida, right? Tienen que tener la cámara encendida. Si usted no puede, pues let me know, please. Una pregunta, teacher. Dígame. Why, ¿qué significa? Why, ok. Why significa, es una WH word. ¿Qué significa? Una palabra de WH, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Para hacer preguntas en inglés. Y why significa por qué. Ok, vamos, chicos. Alexa, Marcela Cibrián. Present, teacher. Ok, thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Ok, thank you, Ana Luisa. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Ok, thank you, Andre. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Present, teacher. David Inocente Mujía Peñate. Ryan, teacher. Ok. Eraving Neftalí Medina Rosales. Present, teacher. Thank you. Erly Melquisedec Castro Cortés. Here. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present, teacher. Thank you. Iris Yvette Sánchez.
Present, teacher. Thank you, Yvette. Jessica Esmeralda González. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Okay, thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. ¿Alguien puede verla conectada en la reunión que me pueda brindar la información, por favor? Fue la que le comentó que tenía problemas con el internet. Ah, ok, vaya, ok, perfecto. Es que tengo dos Jessicas, ok. Pero vamos a ponerla acá. Ok, Jocelyn Dayana Arevalo. Jocelyn Dayana is not here. Okay, perfect. Let's continue. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you, JC. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María Ochoa Arias. Present, teacher. Thank you, Nancy. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here. Okay, thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present, teacher. Thank you. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Present, teacher. Okay, thank you, Yancy. Excellent, guys. Okay, perfect. Vamos a chequear. ¿Quiénes más han mandado el ejercicio? Vamos a ver. Wendy, Kenya, Raven, Neftali, right? Ok, thank you guys. Vaya, para los demás, pues traten de mandarlo, ¿verdad? Porque recuerden que esto es evidencia. Ok, vaya. Vamos a chequear las respuestas, ¿ok? ¿Pueden observar la pantalla o la tengo que compartir? Déjenme ver. Vamos a ver. No, ok, vamos a compartir la pantalla de nuevo y vamos a chequear los ejercicios, ok. Volunteers, tell me the number six. Wendy, tell me number six, letter six, six, I'm sorry. Letter C, I'm sorry. This one, right? Is it, it's not. Ok, George isn't. George is not David's father. Okay, George isn't David's father. Jorge David's no es father. El papá de David. ¿Qué dicen los demás? Are you sure? It's correct? Yeah. It's true. Okay. Okay, yes. It's true, right? Betty, George's wife. Mm-hmm. Letter E, volunteers? Isn't. Okay. Isn't. Betty isn't George's wife. Betty no es la esposa de George, okay? So it means it isn't, right? Letter G. Francisco, tell me letter G, please. Is. Okay, Betty. Betty is 34 years old. 34 years old. It's okay? Yes. Yes or not? Yes. Yes. Okay, Betty is 34 years old. Mary's favorite subject is or isn't? Isn't. Isn't? Social isn't. Studies, right? Okay. Letter B, okay? What's letter B? Isn't. Daniel, isn't Mary's father, right? Lo hice al revés, lo puse para acá y lo hice para acá. Y tenía que ser acá. Ok, but that's no problem, right? The order no altera el resultado, ok? Letter D. Mary is or isn't? Is. 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 Mary is 9 years old, ok? Years Mary old. Tiene... 9 años de? 9 años. Yeah. Ok, perfect. Letter E. A ver. Volunteers. Isn't.
Paul's favorite color is isn't red, ok. Red. El color favorito de Paul no es. No es red. Rojo. Ok. Letter H. Daniel. Aren't George Parent. Ok. Daniel and Betty or Betty, right? Aren't George Parents. Parent. Ok. Excellent. Daniel. Letter J. Isn't. Daniel, isn't Davis? David teacher. Teacher, ok, perfect. Excellent, right? Ok, vaya, y tenemos las últimas. Ya casi terminamos, chicos, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Usted va a escuchar el listening, right? And then you are going to choose the correct options that you have here, ok. De las cuales usted va a elegir. Por ejemplo, letter A, it says... ¿Qué dijo el audio? ¿Se escuchó? No. No. Okay, I am not your father. I am not, okay. I am not your father. Father, ok. I am not. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a elegir esta respuesta y así sucesivamente. Ese es fácil, ok. Eso es más que todo trabajar las cuatro áreas que son reading, writing, listening, and speaking, right? In this case, speaking is not, no es tanto, ¿verdad? It's not used too much, but we are going to try to speak in English, right? Later. Okay? Vaya, ¿está claro lo que vamos a hacer? Yeah. ¿O tienen alguna pregunta, chicos? No se puede eliminar la historia de... No, right? Okay, excellent. JC finish teacher. Who else? ¿Quién más? Okay, Nancy. Okay. Thank you. Escuchan en el video, no logro escuchar el audio. No escucho el audio. What? Como estamos en el Zoom, si escucha, me escucha el Zoom, no me deja escuchar el audio. ¿Y los otros? ¿Sí los deja escuchar el audio? Yeah. Yes. Qué raro. Yes. Que no la deja escuchar. Bueno, como les digo, si ustedes pues pueden hacer el ejercicio, ¿verdad? Acordemos que el propósito es hacer la práctica, ¿verdad? Porque nosotros podemos ya perfeccionar lo que es el uso del aren't, el isn't, el is, el isn't, el I'm not, ¿ok? Ahí usted hágame la práctica y luego mándeme la captura para yo tomar en cuenta su participación aquí en la clase. Oiga. Finish, teacher. Finish. Okay, thank you, Wendy. Okay, let's check the exercise. So, letter B, right? Letter B, it. Vamos a ver. Okay, it is what? It is what? Uh-huh. ¿Qué es la opción? ¿Cuál es la opción correcta en este caso? Isn't. Okay, it isn't cold here. No está helado acá, ¿verdad? Muy bien. Letter C, guys. Volunteers? She is a single lady. She is? Or she isn't? She is. Okay. She is a single lady. Okay. Excellent. Letter D. Vamos a ver. Vamos a elegir a uno. Kenia Maricela Aparicio? Letter D, please. Tell me the answer. She is a bad student. She is or she isn't? Yo le puse she is, leyó is. Okay, but you have to read the audio first, Ken.
Kenia, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? She isn't. She isn't, ¿ok? Excellent. So, the next one. We aren't friends. Excellent. We aren't friends. And the last one, guys. Are. Okay. You are good at sports. ¿Y qué quiere decir esta oración, chicos? Tú eres bueno en los deportes, ¿ok? Good at significa bueno, ¿ok? Excelente, que te desempeñas muy bien en esa área. También significa good, bueno de, you can say good, excelente, o bueno, ¿ok? She is a good girl, ¿ok? Es una chica buena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, and the last one, bueno, nos faltan dos todavía, chicos, ¿ok? Está un poco larga la práctica. ¿Cómo has sentido el ejercicio? Very interesting. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Okay, excellent. I like that you are using the vocabulary words that we were practicing in class. Okay, that's good because the most you practice, the most you learn. Okay, or the most you develop your speaking skill, right? Or your fluency. Okay, excellent, guys. Okay, so let's continue. What we are going to do here, we are going to organize the sentences into the correct order to make negative or affirmative sentences. Okay, so what you are going to do, if you are some words here that say George is teacher. So you are going to reorder that sentences. How you are going to do that? You are going to take this word and you are going to say like this. You are going to place it in here, okay? My teacher is George. Or George is my teacher. También se puede hacer de las dos formas, okay? Yo lo hice de esa forma. De esa forma. George, no, la otra. George okay. is my teacher. Mm-hmm. George is my teacher. My teacher, right? Teacher. Bueno, no igual, de las dos formas puede ser. No, esta es una oración normal, afirmativa. Okay. Acordemos que estamos tomando en cuenta la afirmativa y la negativa, no la interrogativa, ¿ok? Vale, y eso sucesivamente, solo van a arrastrar las palabritas y van a reordenar la oración, ¿ok? Ok, Andrew. Ya vi que encontró el share the screen, right? Teacher, pero es que no sé cómo funciona ahí. No sé cómo hacer. Es un poquito complicado, pero no, ya entró al link, Andrew. No, teacher, no he podido. Vaya, en el WhatsApp group está el link. Ahí dele clic y usted dele para abajo a la página y van a poder encontrar los ejercicios. Ok, voy a revisar entonces. Ok, perfect. Thank you. Okay, finish. ¿Cómo van, chicos? Finish, teacher. Okay, Wendy, excellent. Thank you. Teacher, pierde lo que he hecho. Si me saca. Yo creo que no, Wendy. Wendy Cecilia es, ¿verdad?
Si no, pues podemos tomar, podemos retomar las respuestas, ¿verdad? Tenemos este, evidencia en el grupo de WhatsApp y usted puede tomar, ¿verdad? Ahí la cuestión. Si usted lo respondió. Y más, vuelvo a meter, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Finish. Ok, thank you, José. Vaya, ok, vamos a chequear. Solo son cuatro oraciones. Ok, perfect. The first one is George is my teacher, ok? So, let's continue with the other one, ok? Is this one. ¿Cómo es el orden, chicos? A ver, díganme. Yo no sé, ustedes me van a decir el orden, ok? Daniel is... Daniel is... Ajá. 16 years old. 16 years old. Okay, excellent. So number three. She's not my friend. Okay, she's not my friend. My friend. Okay, she's not my friend. Mm-hmm. And the last one. En este tengo duda, no sé si me quedó bien, pero lo dejé como elephants are uh-huh. animal big. Ajá. Uh-huh. Are animal big o big, big animal? Big animal. Big animal. ¿Y por qué? Vamos a solventar esa duda. Big, ¿qué significa big en Spanish? What's the grande. Meaning of big? Grande. Grande, grande. Okay. So significa que es un adjetivo calificativo. Y en inglés, los adjetivos calificativos los podemos encontrar antes de un nombre y después del verbo principal. En este caso, como aquí tenemos el nombre común que es animals, so we have to place the adjective before the name, okay, or the noun that we have here. Okay? Lo tenemos que ubicar antes del nombre, ¿verdad? Que tenemos aquí, que en este caso es un nombre común, a common noun. Y como pueden ver, aquí se cumplen las dos reglas gramaticales. ¿Cuál es la otra regla que dice? Que vamos a ubicar el adjetivo después del verbo principal, que en este caso es are, ¿verdad? Elephants are big animals, ¿ok? Esas son las dos posiciones en las cuales vamos a encontrar un adjetivo calificativo en inglés, ¿ok? Ok. Ok, perfect. Thank you. And oh, we have the last one, guys. Oh, sí, la última parte. Sé que ha estado bien larga la práctica, pero nos va a servir para poder dominar lo que es el uso del verbo to be en el presente simple. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar las siguientes oraciones a negativo. Tenemos una oración afirmativa que es John is an engineer, right? Also, we have those are my books. I'm in the park. My house is blue. What you are going to do, you are going to rewrite the sentences here in this space in blank, but you are going to change that affirmative sentences to a negative sentences, okay? And how we are going to use, when we are going to do that, we add the word not, okay? To the verb to be. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar la forma afirmativa a la negativa, chicos? John is not an engineer. Okay, entonces lo vamos a hacer agregando la palabra not. O en este caso, esto mismo se puede utilizar the contractions, right? En este caso, se la va a reescribir en el espacio en blanco que tenemos acá. Okay? Easy, right? This is a piece of cake. Just 5 minutes or less, right? Solo 5 minutitos o menos, chicos. Está fácil. Sí, está fácil. Y luego le dan en el botón terminado, ¿verdad? Y les van a dar su nombre. Sí, sure. Bien, dígame. I remember, you know, ayer, creo que nos mencionó que íbamos a ver los artículos A y AN. Excelente, sí. Eso lo vamos a ver. Pero creo que no nos va a quedar mucho tiempo, pero sí lo vamos a tocar. Es un poquito más simple. Lo vamos a ver así en brief y luego mañana lo vamos a reforzar. ¿Ok?
Finish, finish teacher. Finish teacher. Finish. Finish teacher. Finish teacher. ¿Quién ha apagado su micrófono? Teacher sleeping. Sleepy, are you sleeping? Okay, perfect. I know that you are tired, guys, but this is going to be useful for you guys at the time of the midterm, right? Le va a servir de mucho a la hora de hacer el midterm, ¿ok? Que es la siguiente semana, ¿ok? Vaya, sé que es un poquito así, pero yo creo que ya quedamos bien claro con la cuestión del verbo to be y sus usos, ¿verdad? ¿Cómo lo sintieron el ejercicio? ¿Les ayudó más a comprender el tema? ¿O sintieron que estaba muy tedioso y que los confundió más? So-so. So-so, really? So you need more practice, David. Vaya, chicos. Entonces, what time is it? It's 46 past night. Okay, it's 46 minutes past nine. Okay, past so nine. Les había dicho que íbamos a ver lo que es los artículos, ¿verdad? Vaya, permítanme. A ver, vamos a retomarlo un ratito, ¿verdad? Pues, como ustedes saben, estamos on time, right? We are on time. So, we are going to see in a brief the topic, right? And then we are going to make a review tomorrow, okay? ¿Se sienten como cómodos para ver otro tema, chicos? ¿Pueden ver esta parte de acá? Yes, yes. Okay, A or N. Sí, ¿verdad? Okay, but Wendy me levantó la mano. What's your question, Wendy? Teacher, ¿enviamos la actividad que estábamos haciendo? ¿Le damos enviar o solamente tomamos la captura? Solo la captura, okay. Dele terminado en el botón, tómame la captura y luego me le manda el WhatsApp group. Listo, ahora toco yo. Teacher, ¿me podrías compartir el link de nuevo? No logré entrar. Ok, perfecto. I'm going to make that. Teacher, yo solo le di terminar y comprobar la respuesta y después desapareció. Desapareció. ¿No le tomó captura? A todos, solo vi que decía 9, compleja 10 nada más. Ah, 9 de 10, vaya, pero es una buena nota. Excelente, 9, sacó 9 buenas pero no de lo 10. Mandé, no lo mandé, solo le puse comprobar nota. Teacher, y a mí que se me sacó, no me va a dar buena nota porque yo solo fui llenando donde me quedé. Pero la hizo Cecilia. Sí, subí las imágenes de todo. Entonces no hay problema. Lo que necesito es la comprobación de que usted ha estado trabajando el ejercicio, ¿verdad? ¿Usted, Kenia? No le doy terminar. ¿Le dio terminar ya? No. No le di, pues, porque no me va a dar buena nota. Ok, pero entonces no se preocupe, pero me ha mandado las capturas anteriores, ¿verdad? Las capturas anteriores sí las mandé ¿todo? Yo. Ah, vaya, entonces pues estamos bien. Lo que no mandé fue el final. La nota final. No, entonces no se preocupe. Ahí me queda de evidencia que usted estaba trabajando. Ah, ok, don't worry for that. Ok, gracias. Wendy, do you have any question? Sí. Wendy. No, ready. Ok, bye. ¿Cómo se siente? ¿Con sueño? Are you sleeping? ¿Tired? Excellent. ¿Asustados? No. Vale, mire, ese es el tema que vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero no sé si están un poquito cansados como para ver el tema el día de ahora, pero ustedes me dicen, si no, continuamos. Un ratito, porque son las 9:49 minutos. ¿Se sienten como para ver el siguiente tema?
Más ratito, amor. Lo vemos rapidito, quizás mañana. Más que todo por respetar el, los 10 minutos que el va a tener horario. La persona con música. Ok, perfect. Ok, guys. So you are tired and I understand that, ok? Bye. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta en cuanto al tema que hemos visto ahora? La práctica, questions, comments, right, about the class. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no hay más preguntas, pues nada más me queda que despedirme de ustedes y hacerles una feliz noche, ¿verdad? Ok, no. Thank you very much. And have a nice dream, right? Have a nice dream. Tengan unos lindos sueños. Ok, vaya, me quedo con, permítame que vamos a ver con quién me voy a quedar, porque si no se me olvida, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora nos vamos a quedar con, vamos a ver. Con Ana Luisa Espinosa Pérez, ¿ok? Ana Luisa, me quedo con usted 10 minutos más, por si tiene alguna pregunta. Y los demás, pues, me queda desearles una excelente noche. Y nos vemos mañana, primero Dios, por la, a la misma hora y por el mismo canal, como dice el chavo. Bye, teacher. Okay, thank you very much, bye. Guys. Bye, bye. Have bye. A nice sir. Good dreams night. And good night, guys. Voy a acostarse, guys. Good night, okay? And have a nice rest, okay? Tengan un excelente descanso. Bye, bye, and take care. See you. See you. Y hagan la tarea, okay? Don't forget that. Vamos a ver, okay, Anita. Pues ese día le toca a usted la asesoría, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a la clase que vimos ahora o la práctica que hicimos acerca del verbo to be? ¿Tiene alguna pregunta en cuanto al vocabulario o lo que estuvimos haciendo en la página, verdad? La verdad, teacher, que me cuesta un poquito. Me cuesta un poquito porque ya tenía años de no practicar, pero entonces, pero voy a ir ahí caminándome poco a poco. Sí, pero sí me ha costado un poquito. Sí, le ha costado. Pero entonces, ¿tiene alguna preguntita, Anita? ¿Se entendió el tema? Sí, se entiende. Solo que, como le digo, es de practicarlo más, ¿verdad? Y poco a poco, pues, vamos a ir así comprendiendo es. Mejor las cosas. Ah, okay. Y practicando, obviamente. Sí, es que esa es la clave, ¿verdad? Practicarlo para así poder dominar lo que es el tema. Pero si usted tiene alguna pregunta o quiere que le vuelva a explicar alguna cosa, pues, no le quedó claro algo relacionado con la práctica, pues, yo con todo gusto, pues, dedicamos unos minutitos y le vuelvo a explicar. ¿Ok? Más sin embargo, si usted cree que se comprendió, que lo puede hacer y que necesita pues práctica y no es necesario responder alguna pregunta, pues nada más me queda decirle buenas noches, pero usted me dice. No, como le digo, creo que practicando sería mejor, pero usted sí se le comprende la clase. Ah, ok, excelente. Ajá, solo si nos ayuda mañana con lo de la plataforma, que ah, si no okay. Podía. Sí, ajá, ese, para ponerme al día con la tarea, sí, con las tareas. Vaya, entonces déjenme mañana, envíenme un mensajito en la mañana para yo pues estar pendiente. Bye. Y poder escribirle a Luis para ver qué podemos hacer y cómo nos podemos contactar. Solo que me escribe su nombre completo, ¿verdad? Para yo decirle, mire, ella esta que tiene problemitas con la plataforma, me le podría dar asistencia, ¿verdad? Para que pueda ayudarle a entrar a la plataforma y así hacer sus tareas. Pero no es cuestión, es bien pequeño, son como 5 preguntitas, Anita, no se preocupe. Y es cuanto al y así estaba diciendo los compañeros, pero bueno, me preocupa. Sí, I worry because of the time, right? Por el tiempo, Anita, entonces sí, no, lo tenemos que hacer. Pero tenemos que solventar el problema. Otra que tuvo problema fue Jessica, ¿verdad? Jessica, pero no, ya se me olvidó decirle, le voy a preguntar mañana porque tengo 2 Jessicas, entonces ahí como que me confundo. Okay. Sí, entonces, como le digo, me recuerda mañana en la mañana, por favor, para yo poder comunicarme con él y decirle que le brinde asistencia. Bueno. Está bien, Tish. Entonces, si no tiene alguna pregunta, entonces nada más me queda desear una feliz noche y nos vemos mañana por el mismo canal, ¿ok?
Thank you very much. Gracias, have a nice rest. Okay, bye bye. Bendiciones. Take care. Bendiciones igualmente. Blessings, right? Thank you very much. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, Miss. See you tomorrow, guys. Ay, me disculpa que hoy no estuve participando al 100, pero me costó un poquito en el colectivo. Okay, no, don't worry, Yvette. Don't worry. Thank you. Bye bye. Take care. Good night. See you.